Hello. Hello, teacher. Good evening. Good evening. How are you? Hello. Fine, teacher. Today you had a day off. Yes, my day off. I'm housewife. Okay. Housewife. Housewife. Not yes. Lady of leisure. No. Housewife. Yes. Okay, well, it is good to change from time to time in order to go out of the same routine. Tenemos casi la misma rutina. Es bueno cambiar, ajá, para salir de la rutina. Ella un día trabaja, al día siguiente es madre de es ama de casa, otro día trabaja. That's okay. So that's okay to go out of the routine. And how are you doing? How's everything? Did you have a good day, Iris? Oh, no, I feel sick. Oh, really? You got fever? Yes. The flu? Creo que flu. Flu, okay. Well, I hope you to get better soon, or feel better soon. Okay. And what about the rest of you? How are you doing, Froilan? Great, teacher. Great. I have been a relaxing day. A relaxing day, okay. Yes, teacher. That's nice. So, you, and the rest of you, Felipe, how are you? Good, teacher. Good. Okay. Have you completed the platform, all of you? Did you complete the platform? No. No, not yet. No? No. Okay. Well, you still have a couple of days. I don't know if you have sent the documents. ¿Ya mandaron todos los documentos? Yes, teacher. ¿Ya? Iris? Tomorrow. No, why not? No, no, descargué. No, los documentos tienen que enviarlos pronto. Sí, tienen que estar ya al día con eso, documentos y todo. Okay. Well, for today, ahora solo tenemos el repaso. Este es el último día de clases. Tomé en cuenta lo que me pidieron el día de ayer. Me dijeron contables, incontables. Luego tenemos un poco de speaking teacher. Practice. ¿Sí? Teacher, I'm Victor. Yes, Victor. Y ayer completé ya lo de la plataforma. Ah, okay, excelente. That's nice. Y este, ya me apareció el diploma. ¿Ya le apareció? Y el proceso para bajar. ¿Sí? ¿Sí? El proceso para descargarlo es mandarlo a la pantalla principal de la computadora. Fíjese que ahí sí, compañeros, ¿quién imprimió ya? Carla ya lo imprimió, ¿verdad? Ahí le da la opción para bajarlo en PDF. Ahí te da la opción de quererlo imprimir o guardarlo. O sea, en tu computadora, en cualquier dispositivo. Cuando llega sí, es que yo... Puede darle yo quise con el mouse bajarlo, pero me derecho. Parecía como... Ajá, me aparece como página web, quizás, o quizás mi computadora no tiene el programa para descarga, quizás. Dale clic derecho con el mouse. En esa ventanita de imprimir, le das a la flechita y ahí te da la opción de guardarlo como un PDF. También para poderlo guardar. Yo lo guardé como PDF y me puso otro color bien feo. Ah, es que como depende de qué versión tenga en la computadora. Y al imprimirlo sí me sale oscuro.
Ajá, depende de la versión que tenga en la computadora o usted lo puede ajustar los colores también antes de imprimirlo. No, creo que él, porque tiene la opción activada en la computadora de blanco y negro, eso debe de ser. Ajá, hay que hacer también, un setting ahí. Okay, entonces gracias. Tal vez pueden mandar, porque yo tengo la plataforma, pero como yo solo reviso, yo no desarrollo ejercicios ni tengo un diploma, entonces no sé a dónde exactamente hay que bajar el diploma. Entonces tal vez ustedes pueden tomar un screenshot de los pasos y se lo mandan al chat para que los demás puedan descargarlo. Tomarle foto como a los pasos que han seguido para descargarlo. Yo porque no tengo esa opción en mi plataforma. Si no, sí les ayudaba. Teacher, perdón, solo una última pregunta. O sea que si solo paso todo lo de la plataforma, es decir que ya pasé el módulo. Sí. O sea, el módulo consiste en que usted haya completado los ejercicios. Las clases estas son importantes también, aunque se toman como un valor agregado, ¿verdad? Es que entonces, por mi trabajo no pude entrar como por una semana, entonces hasta ahora estoy regresando. Sí, ajá. Sí, las clases son como algo agregado. Estas clases son como para dar ampliar el tema, que ustedes practiquen speaking, que resolvamos las dudas si es posible. Lo importante pienso yo que si no puede entrar los días que ha estado trabajando, que por lo menos vea los videos pues para ver de qué se ha tratado, porque como está en YouTube. Sí, también, si no ha podido estar y no entiende algún tema, ahí están los videos también para que los pueda ver. Para pasar el módulo, lo importante es, uno, que usted tenga completa la plataforma, haya desarrollado los ejercicios con una nota mínima de 8 y que tenga los papeles ya en orden para poderse inscribir. Ah, ok. Y luego pues cada quien tendrá que ponerse al día con las clases, con la práctica, ¿verdad? Estar en constante práctica, porque esto es práctica. Entre más usted practique, se le dedique tiempo, se le va a facilitar más el aprendizaje, ¿verdad? Okay. Gracias. Sí, esto es, más que todo ustedes que están en esta modalidad, tienen que poner un esfuerzo sobrenatural. Ya lo están haciendo al estar acá en la computadora cuando podrían ya estar viendo las noticias, acostados, preparándose para dormir. Es un sacrificio. Entonces hay que meterle, ¿verdad? Un poquito más. Sí, eso sí. Gracias. Ok. ¿Algo otra pregunta antes de que sigamos? Teacher, yo solo tengo una observación. ¿Sí? Quisiera, sugerir que tal vez las clases pudiéramos imprimirlas también, porque sí está bonito eso de los videos de YouTube y todo, pero algunas veces, pues si tenemos un chancecito en el trabajo, no podemos estar utilizando el teléfono, pero podríamos imprimir la clase y poder estar leyendo. Como me dice lo de la plataforma. Así es, lo de la plataforma. Ajá, voy a ver cómo, si tal vez le puedan hacer algún arreglo a esto. Porque como la plataforma casi que solo son videos y ejercicios que se tienen que hacer en la computadora y someter las respuestas. Así es, pero muchas veces tenemos algún chancecito en el trabajo para poder estar leyendo y es difícil tener el teléfono a la mano, ¿verdad? Entonces sería también bonito que tuviéramos algo con que imprimir la clase para poder estar repasando y hacernos todo, pero, haciendo como un libro. El libro es el Interchange, el que usan, y eso lo pueden encontrar en PDF. En línea. Uh-huh.
Esa es una buena idea la que sugiere Iris, buscar el libro en PDF en línea, porque como en la plataforma solo hay videos, entonces con el video creo que no se puede hacer nada más que tal vez descargarlo. Y luego los ejercicios, como son ejercicios en línea, no los podrían imprimir. Lo que sí pueden hacer es lo que comenta Iris, descargar el libro Interchange en línea. En PDF. Yo tengo el PDF. Yo tengo el PDF del libro que usan. Ah, sí, perfecto. Y mi correo y les mando el PDF. Vaya. O compártalo en el chat. En el grupo. En el grupo de WhatsApp. En mi teléfono ya no le caben cosas. Entonces. Es que es bien pesado, ¿verdad? El archivo. PDF lo veo en la computadora. ¿Y usted dónde lo descargó ese, Iris? Pues mi esposo es loco, sí, de buscar libros y me lo encontré. Sí, porque eso a mí me costó años encontrar a alguien que me ayudara con eso. Porque cuesta. Porque ese, sí, así ese, que encontré. Es bien caro ese libro. Si uno lo busca en una librería, vale como $70. Ajá. Es entonces, como uno dorado en la portada. Pero le dan los audios a uno. Y no, el libro digital. Ah, eso sí. Lleva los audios. Ahí van los audios y todo, y es el libro que estamos utilizando, así que ya que ustedes tienen la suerte de tener aquí a la compañera y dispuesta a compartirlo, aprovechen. Qué bien. Sí, tal vez en la próxima reunión les voy a sugerir que incluyan algo que ustedes puedan imprimir para tener un poco más de práctica de los temas. Vamos a hacer la sugerencia esperando que la tomen en cuenta. Igual cuando les ponen las encuestas, ¿verdad que les mandaron una encuesta? Sí, teacher. En esas encuestas creo que tienen espacio para hacer comentarios y sugerencias, ¿verdad? ¿Les aparece algo ahí? Ah, ok, también, porque a veces es como, le suma más importancia que lo sugieran ustedes, los que reciben las clases, ya como algo que ustedes desean. Entonces ya dicen, ah, ok, ellos quieren esto. Ya lo toman más en cuenta que si es una sugerencia de parte nuestra, que nosotros solo estamos como para facilitando, ¿verdad? Pero ustedes dicen, ah, los estudiantes sienten necesidad de imprimir para poder ejercitar en su trabajo, en sus tiempos libres. Entonces ya es como, tiene más peso que ustedes sugieran. Pero sin embargo, yo lo voy a hacer también en nuestra próxima reunión. Y es una buena sugerencia. Okay, gracias, teacher. Ya lo anoté por acá. Okay, any other questions, suggestions? No more questions? Okay, let's practice some speaking. This is to practice speaking. This is a, I have this for you to practice. How fast are you in English? How fast are you in English? Carla, can you say three animals which can hop? No? Can you say hop? What do you mean? Hop is saltar. Can you say three animals which can hop? Kangaroo, rabbit, frog, and frog. Very good. Okay, kangaroo, rabbit, and frog. Okay, más o menos anda rápida en esto. Okay, Carla, can you ask another to a classmate? Can you? Y le dice algo de acá. Can you? Y algo okay. De acá. Son como retos. Ok. Iris, can you tell what time it is now? Who? Iris? Iris. Now it's 8:08
It's cuatro. At. Yes. It's, what time is it now? 8:08. A quarter past 8. A quarter after 8. Yes. 16. A quarter after 8. Oh, 15 after 8. That's good. Roxana levantó la mano por ahí. Roxana? Yes. Ajá. Nada. Can you, Roxana, can you say 6 words in English that begin with S? Okay. Palabras que terminen en S, sí, ¿verdad? Begin, el principio. Uh-huh. Okay. Soup. Soup. Okay. speak. Soup. Speak. Study. Study. Summer. Summer. Thank you. Only 4. Solo nos dio 4. Okay, hágale otra a otro compañero. Can you? Y le pregunta una de estas. Okay. Okay. Felipe, can you confront 1 to 30 in 50 seconds? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Okay, lo hizo bien, pero creo que ocupó más de 15 segundos. Well, very good, Felipe. Okay, Felipe, continue with the next one. Can you, y una de esas. Carla Iriondo. Okay. Can you say 5 places we can visit in summer vacation? Summer and beach. The beach, uh-huh. Beach, okay. The beach, the I don't know. In summer vacation, you can go to the beach, to the mountains, to the church. Laguna, ¿cómo se dice? To the lake. To the lake. Okay, to the lake. Okay. Volcano. To the volcano. Okay. Okay. Continue, Carla. Ask another to a classmate. Okay. Froiland. Can you say 3 sentences with the word tomorrow? Froiland? Tomorrow. Yes, 3 sentences with the word tomorrow. Tomorrow is Friday, for example. The past day of tomorrow? Es sábado. Is Saturday. Uh-huh. The day after tomorrow is... The day after tomorrow. The day after tomorrow is Saturday. Okay, lleva una. 2 more. Sunday and Monday. Pues mañana, pasado mañana y el otro día de mañana. Pues también quiere decir, I am going to work tomorrow. I am going to work tomorrow. Tomorrow finish the platform. Yes, tomorrow I will finish the platform. Tomorrow I will print my certificate. Uh-huh. Okay, Braylon, continue. Ask another to another classmate.
Can you say me the months in English backwards? Felipe, ya, Noé, perdón. Can you say me the months in English backwards? The months. The months. Can you say me the months in English backwards? December, November, October is backwards. January. No hay señal, dice. No sé. Si me voy. Backward es como hacia atrás. Hacia atrás. Diga los meses del año hacia atrás. January. December. No, para atrás tendría que empezar de diciembre para acá. December. November. October. September. July. No. August. Yes. August. July. June. May. April, February, y January. Sí, latino. Yo creo. Que sí. March, no escuché. March, es cierto. March, no escuchamos. En este calendario no estaba marzo, en este año. Bueno, es el Azteca. No le faltaba tiempo ahí. Andaba de fiesta. Okay, continue with other Felipe. Can you repeat me? Continue, Felipe. Ask a question to another classmate. Can you? Can you say the name of the president of your country, Noé Linares? The name of the president is Nayib Armando Bukele Ortiz. Okay. Tiene otro nombre. Ya, aprendimos algo. Se lo sabe entero. Okay. Hello, Nayib Bukele. Yes, uh-huh. Okay, continue, Noé. A full name. Okay, very good. Continue, Noé. Can you say, spell the name of your English teacher? Roxana, ya participó. A-F-L-A-O-R. Okay, that's it. Sorry. Yes, continue, Roxana. Okay, can you spell the, how do you say, amusement park? Amusement. Amusement. And let me see who. Osmin? Okay, Osmin, can you spell amusement park? What is the meaning? Amusement. Parque de diversiones. Amusement park. Parque de diversiones. Can you spell the word amusement park? A-M-U-S-E-M. E-N-T-P-A-R-Q. R-R-K. K. K. Very good. Pretty good. Okay. Now we have fun. Ya nos divertimos un poco con esto. Okay. It's good. Se los mando. Yes. Okay. Se los voy a mandar para que practiquen. Now, okay, another thing that you asked me, otra cosa que me dijeron que necesitaban que repasáramos era lo de las preguntas en inglés, ¿verdad? Okay, okay, ¿qué le pasó a esta cosa? Okay, aquí están los dos tipos de pregunta en este módulo, pues vimos bastante lo que es el presente simple. Les decía yo que para facilitarnos un poco la vida, se divide el presente simple en dos partes, ¿verdad? El presente simple con el verbo to be,
y el presente simple con todos los demás verbos que no sean ser o estar, ¿verdad? Básicamente, se pueden fijar acá que está verbo to be, yes, no question y las information questions. Igual con todos los demás verbos existe el mismo tipo de pregunta, la yes, no question y las information questions. Eso existe en todos los tiempos gramaticales en inglés. Yes, no question y las information questions. Entonces, estas, con el verbo to be, que significa ser o estar, estamos. Yes, no questions, se trabajan con el verbo to be, ¿verdad? Para las yes, no question, primero vamos a poner el verbo to be. Cuando decimos verbo to be, es al am, is, are, dependiendo de el sujeto, ¿verdad? Am I tall? Am I tall? Are you a student, for example? Yes. Is he strong? Is she your teacher? Is it pink? Are we beautiful? Yes, everywhere. Are you a student? Yes, I'm a student. Are they short? No. And in this way, you will be like, yes, no questions es porque se contestan con sí o no, ¿verdad? Yes o no. Y siempre, si se fijan en la pregunta, se utiliza el verbo to be. En la respuesta se utiliza el mismo verbo. Si la pregunta es to be, usted responde con to be también. Ahora, las information questions llevan la misma estructura, nada más que al principio le va a poner una WH word. Es una pregunta, es where, who, where, what, how, and like that. Right? Y luego sigue la misma estructura. To be, sujeto, y puede haber un complemento. Y al final el signo de pregunta. Luego, esto es porque estamos con el verbo to be, ¿verdad? Pregunto con el verbo to be, respondo con el verbo to be. Ahora, en el otro tipo de preguntas, que es con el otro verbo que no sean to be, si se fijan, no estamos mezclándolo. Las yes, no question van a llevar el auxiliar do o does, dependiendo del sujeto, ¿verdad? Que si es tercera persona, he, she, it, va a ser el auxiliar does. Does. Yes. En este caso, pues solo es un auxiliar, no tiene un significado. Lo único que él está haciendo es indicar tiempo y pues persona. En este caso nos indica que es presente simple, tercera persona singular. Y aquí nos indica presente simple con las demás personas. I, you, we, y they. Luego dijimos que el verbo no se conjuga. Y si se fijan, estoy respondiendo con el mismo auxiliar. Do I jump? You can answer yes, you do, o no, you don't. Information questions. Si se fijan, aquí parece que es la misma. Do I jump? Pero ahora quiero información, ¿a dónde? ¿A dónde salto? Where do I jump? You jump in the park, for example. Ajá, so, ahí sí ya se da información y no sé si están bien hasta acá o tienen alguna pregunta con esto. ¿No? Y esto lo va a enviar al grupo. Sí, todo esto se los voy a enviar al grupo. Hay muchas personas que lo que hacen es la descargan en la computadora, lo que les envío, y lo imprimen como para que sea más accesible, ¿verdad? El poder leerlo, el poder practicarlo, etcétera.
Pero sí, se lo voy a mandar a lo más terminemos la clase para que no, no pues, no se me vaya a olvidar. Any other question? Any other question? No, no questions. Okay. Well, so we can continue. Give me one second. Vamos a hacer un pequeño ejercicio acá. Ya habíamos estudiado las estructuras, ¿no? Por ejemplo, aquí, are you students? Are you students? Yes, we are. Ok, yes, ahí estoy preguntando con el verbo to be, que es ser o estar, ¿verdad? Are you student? Yes, you are. Yes, we are. No sería yes, I am. No, porque es... Are you? You de ustedes. Ajá, sí. Como al preguntarle al grupo, al preguntarle al grupo, es, ajá, ustedes. Yes. Pero si yo le pregunto, por ejemplo, Felipe, está en plural aquí. Are you students? Si fuera singular, are you a student? Yes, I am. Yes, I am. Y el anterior, ¿por qué no podría ser yes, you are? ¿Por qué we are? Porque es nosotros. ¿Son ustedes estudiantes? Somos estudiantes. Estaba hablando en plural. You are. Pero you también el ellos. You también es en plural. Sí, pero estaba con S al final y estaba hablando en plural. Para él o persona. Ella. You en plural sería así. Como para are they a ¿Are they a student? No puede decir, eres tú, ellos. Estudiantes. Ellos son estudiantes. Ajá, es que la pregunta aquí en este caso, si yo le pregunto directamente, ¿eres tú un estudiante? ¿Are you a student? Yes, I am. Pero, veamos, si yo le pregunto, ¿are you? En plural, students. Les estoy preguntando, ¿son ustedes? Yo no, por eso no puedo contestar yes. Ajá. ¿Y por qué no sería mejor they? Porque no es ellos. Porque les estoy preguntando a ustedes, ¿son ustedes estudiantes? No me puede contestar no, ustedes si que ellos sí, son. Sí, ellos son estudiantes. Si yo dijera, ¿son ellos? ¿Are they students? Uh-huh. Yo le pregunto a alguien, sí. ¿Son ellos estudiantes? Yes. Yes, vaya, no, está bien. Maybe. Nos estaríamos excluyendo. Ajá, no me incluyo yo ni a la persona a la, que otra, le estoy preguntando. No que a los demás. Sino que le estoy preguntando por otras personas. Es como hay que, va por el contexto, digamos. Eso es lo que nos va guiando, el contexto. Ahora, okay. Si yo le pregunto, ¿te gusta el chocolate? Do you like chocolate? Ajá, ahí uso el auxiliar. Do you like chocolate? Ah, like estoy preguntando con otro verbo que no es to be, entonces utilizo el auxiliar. Si yo le pregunto, Froilan, do you like chocolate? Yes, I do, teacher. Yes, él contesta sí, me gusta. Yes, I do. And that's it. Y luego solo están cuando las... no es el verbo to be, se usa el auxiliar. Exacto.
Cuando no sea el verbo to be, utiliza el auxiliar. Y ahí no se le puede poner do you like. Hasta ahorita quedé clara. Exacto. Todo lo preguntas a ti, sí. Ajá, es que la clave es tener en cuenta que no se combinan esas dos cosas. Uh-huh. Ya cuando uno queda en claro con eso, siente que se le abrió el universo del inglés. Sí, así es. Gracias. Sí. El verbo to be solo se necesita como para describir algo. No, como el verbo to be es ser o estar. O estar. Entonces, como él ya es verbo, no puedo ponerle otro verbo. Y él, digamos que tiene su propia forma de hacer oración afirmativa, negativa y pregunta. El verbo to be, digamos que él es aparte de todos los demás verbos. Solo hay que verlo como algo aparte, que no se combina con el do ni nada de eso. Por ejemplo, si yo quiero ¿En qué caso lo vamos a ocupar? Para preguntar acerca de qué. Por ejemplo, ¿are you sick? Ajá, ¿estás tú enfermo? No es mí. Ah, porque no es ser o estar. Are you sick? Es estás, es estar. Ajá. Are you sick? Are. Ajá, estás. ¿Estás tú enferma? Ajá. No tiene sentido que yo meta aquí el do, ¿verdad? Do, are you sick? Sí. No, no haría se oye, sentido. No. Entonces. Are pero do si you? Yo, si le quiero preguntar, ¿necesitas medicinas? Do you need medicine? 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 ¿Necesitas medicinas? No, I don't. Ajá, entonces maybe. Estoy preguntando con otro verbo medicine. Que no es ser o estar, entonces ahí sí ocupo el auxiliar. ¿Ah? Yes. Okay. I need cabello. Okay, I understand. Tomorrow is Friday. All the cabello. Eso es otro problema. Cabello blanco, cabello negro. No sé de qué está hablando. Okay. Well. Si se fijan, pueden decir, yo estoy enferma. I am sick. Sí. Estoy enferma. Ahora, si quiero hacer negativa, si quiero decir, yo no estoy enferma. I'm not. Utilizo el no. I am not. I am. I am not. I am not sick. No estoy enferma. ¿Ok? Esto es para hacer negativas con el verbo to be, utilizo el not. Pero con otros verbos, ¿qué utilizo para hacer negativa? En presente. Don't. Doesn't. Don't. O doesn't. Doesn't. Don't. Doesn't. Por ejemplo, si quiero decir que yo no trabajo los fines de semana, I don't work on weekends. Yo no trabajo los fines de semana. Esto es para I, you, we y they. Pero si yo hablo de ella, si quiero decir ella no trabaja los fines de semana. She doesn't work. She doesn't work. She doesn't work. She doesn't work on weekends. Bien, porque ni siquiera me acerco a pedir trabajo call center porque soy chitas en Word, soy súper lenta digitando. Okay, she doesn't work on weekends. Uh-huh. Entonces el auxiliar sirve para eso. Entonces todos los demás verbos van a ocupar esto para hacer negativas, excepto el to be. Él tiene su forma, gracias, su gracias. Forma de preguntas, su forma de hacerse negativo, él es aparte. Ya pero no para, verbos, para preguntar si ella trabaja el fin de semana, digamos. Ahí pongo el auxiliar primero. Ajá, y lleva ese, el work, ¿verdad? Works. No. No. Lleva el auxiliar. Ya lleva el auxiliar. Sí, ahí no. Ajá, la S solo es como si yo diga, she works, voy a tratar de apurar mis dedos, she works on... Weekends.
We can. Okay. She works on weekends. Estoy diciendo, yo estoy haciendo una afirmación. Ah, solo sería en afirmativo. Okay. Solo en afirmativo. ¿Por qué? Porque si yo lo digo en negativo, estoy auxiliándome de esto. It doesn't. Y como es un auxiliar que funciona exclusivamente para la tercera persona, entonces ya no necesito cambiar el verbo porque ya el auxiliar me está diciendo, estás hablando en tercera persona. It doesn't work on weekends. It doesn't work on weekends. ¿Por qué ya no la S? Porque el auxiliar es específico en tercera persona. Y el auxiliar nada más lo ocupo en pregunta y en oración negativa. Entonces, por eso es que en pregunta y en oración negativa ya no necesito complicarme con el cambio de la S y la ES y todo eso. ¿Okay? Ya. Yeah. Y la contracción, I'm... La contracción. De... Yeah, I am. Ajá. Yo estoy. Ajá. I'm. Ajá. Así. Esa es la contracción. De manera, si yo quiero uso el de arriba o uso lo de abajo. O hay una regla. Acá, permítame un segundo. El inglés británico y el inglés que vale verga. Uy. ¿Hello? Sería como, sí, I am y am. Vaya, la contracción, ¿cuál era la pregunta específicamente acerca de las contracciones? ¿Cuándo se utiliza o si la utilizo de manera, o sea, una u la otra, no causa ningún problema? No, la contracción casi nunca se utiliza en escritura formal. Si usted está escribiendo algo formal, no escriba contracciones. Las contracciones se utilizan en escritura informal y también para hablar. Por eso es que los americanos hablan tan rápido, porque ellos utilizan mucho las contracciones. Nosotros debemos acostumbrarnos a hacer el uso de las contracciones. Pero como nosotros estamos acostumbrados a decir palabra por palabra, como que es el silabario, entonces es por eso que somos un poquito lentos para hablar. Lo bueno y lo ideal es que ustedes que están empezando se acostumbren desde ya a pronunciar y hablar haciendo contracciones. Y el uso es más que todo en speaking. El uso de la contracción es casi siempre en speaking. Hablando. Y en escritura nada más cuando es algo informal. Como cuando usted está texteando con un amigo, con una amiga. Pero si va a mandar un correo formal o un texto a su jefe, a alguien, no se hace contracciones, porque eso es informal. Sería como el libro y la película. Como teacher, es como en español, cuando la propia palabra o la pregunta es, yo soy de El Salvador. Pero cuando hablamos decimos, yo soy del Salvador. Y en lo informal decimos del Salvador. Si le mando una carta al señor embajador, tiene que ser de El Salvador. You can say, I'm from El Salvador. I'm. No, como las vampillas. I'm from El Salvador. So you say, I am. Es una como, I am from El Salvador. But hay que acostumbrarse a, I'm from El Salvador. I'm Salvadorian. I am. Más rápido. I am Japanese. I'm Japanese. Ok, esto era con esto. Y alguien preguntó de los contables y los incontables, ¿verdad? Preguntaron contables e incontables también. Vamos a hacer un repaso. Contable, ¿qué es un nombre contable? Un huevo, una manzana,
un huevo, una manzana, cosas que tienen plural que hace sentido en inglés, ¿verdad? Los que tienen plurales en inglés son contables. Cosas incontables son cosas que obviamente no se pueden contar, que no tienen, ajá, el agua y todo eso. Eso es con los contables e incontables. Cuando voy a mencionar un nombre incontable y quiero preguntar acerca del nombre incontable, voy a usar how much. How much para incontables. Por ejemplo, la palabra carne. Esta no tiene plural, ¿verdad? Mm-mm. Otra palabra que no tiene plural, ¿qué es? Carne. Leche. Carne es carne. Leche no tiene plural tampoco. Sugar, salt. Sugar, salt. Salt. En inglés okay. No tienen plural. No. Bueno, algunas ni en español, porque la palabra leche, bueno, sí decimos tres leches. Azúcar. Eso digo yo, azúcares. Las azúcares. Azúcar. Pero es. Azúcares. Por libros o por arroba, pero. Ok, por ahí nos vamos a ir. Vaya, si yo le pregunto cuánta azúcar, yo utilizo la palabra azúcar. Ajá. Ya, ya, ya. Entonces, ya. Si yo voy a decir azúcar, es incontable. La azúcar. How much sugar? ¿Cuánta azúcar necesitas? Uh-huh. How much sugar do you need? ¿Cuánta azúcar necesitas? Pero si yo le voy a preguntar cucharadas, las cucharadas sí las puedo contar. Uh-huh. ¿Cuántas cucharadas? Entonces, how many? Ahí voy a preguntar con how many. How many? How many cucharadas? Spoon sugar. Do you need? Okay. ¿Cuántas cucharadas? Porque si se fijan las cucharadas, sí las puedo contar. Yes. Sigo poniendo azúcar así, ¿verdad? Sugar. Pero lo que son contables son las cucharadas. Entonces voy a preguntar, how many spoons of sugar do you need? Entonces ahí depende cómo voy a utilizar yo. Si voy a utilizar un nombre incontable o lo voy a usar contable o que se pueda medir. ¿Y el Victor, dinero es contable o incontable? La palabra dinero... Es incontable. En general, incontable. Ajá. ¿Qué le puedo decir? ¿Cuántos dineros? No puedo decir cuántos dineros. En cambio, sí puedo contar los dólares. Eso me confundía. Con los manojos. ¿Cuántos dólares ¿cuántos necesitas? Dólares. How many dollars? Pero uno pregunta, ¿cuánto dinero tienes? Y yo puedo contestar en dólares. Sí, o sea, ¿cuánto dinero tienes? How much money do you have? I have $5 in my pocket. Tengo $5 en el bolsillo. I have $5 in my pocket. Nice. No problem. Eso era lo que me confundía porque yo decía los billetes es dinero y por qué no es how much. Pues sí, porque billetes puedo contarlo. Ajá, how many eso. Bills o how many books do you have? Pero si es utilizo la palabra money, esa no tiene. How many coins? ¿Cuántas monedas? Exacto, porque las monedas sí las puedo contar. How many coins? Okay. Ya entendí. Perfecto, me alegra mucho. Veamos, sí, tenemos 5 minutos para practicar con how much. Este se lo voy a mandar. How much money? Vean la historia. Who's right, Mr. How much or Mr. How many? We're going to click on the right options to complete the questions. Okay, it says someone stole. Do you remember stole? The meaning of the word stole? In Spanish is
stole. Yeah? Comida. No. Ajá. Someone stole food and drinks. Alguien se robó comida y bebidas. Let's see. Aquí sería how much or how many food did he steal? How many? How much? How much? How much? How many? How much? How much? How much? How much? Felipe, eso del did no lo hemos estudiado. How many? Todavía, ¿verdad? How much apples did he steal? How many? How many? Vaya, contestemos aquí. How many? Ajá, porque las manzanas son contables. How many apples? El did es un auxiliar. Sí, el did es un auxiliar para indicar tiempo pasado. Lo vamos a ver en otro módulo. Ajá. Okay. How much sugar? How much? How much? How much sugar? How much? How many? How many? Yeah. How many? Where? How many? How many? How many? Yeah. Banana. Banana. Yeah. Acuérdense que cuando tengo una S aquí. How much? How much? How much? How much? How much? Yeah. How much? Yeah. How much? Yeah. How many? How many? How many? How many? How many tomatoes? Contables. How many? Yeah. How much? How much? How much? How much? Yeah. How much? Ajá, la palabra vino no la puedo contar. Yeah. Ketchup. How much? How many? How many? How much? How much? How many? Man. How much? ¿Cuánto jugo orange, de naranja? Orange juice. Uh-huh. El jugo de naranja es una palabra. How much? Si fueran vasos de jugo o botellas de jugo. O si fueran solo las naranjas. Uh-huh. How many? How many cake? How many? How many cake? Yeah! Okay. We finished. Nice. The man on the right is like a Luigi. Hey, it looks like Luigi, yes. Yeah. Okay. Well, that's the review for today. Es el bye. Repaso. Me alegro que aclaramos muchas cosas ahí. Una frase me aclaré. Una frase. Excelente. Sí, de verdad. Bien, bien. Ok, so recuerden que tienen hasta el domingo para tener todo listo. Apúrense con la documentación y la plataforma para que no se vayan a quedar fuera, ¿ok? Ok, teacher. So it's been a pleasure y nos vemos por ahí. Enjoy the weekend. Thank you, teacher. The next weekend. Bye. You are our best teacher. Yeah. Thank you. Teacher in the next class. See you later. It was a pleasure to work with you. Fue un placer y espero seguir trabajando con ustedes. Y si no, pues pórtense bien con el otro teacher. Thank you, teacher. Okay, hasta llegamos a teacher. Thank you. Bye. I miss you. Toto. ¿Hasta cuándo llegan? Llegamos dice? Hasta. I miss you, le dijeron. I will miss you. También los voy a extrañar. Okay, hoy es el último día de clase. Sí, de clase sí es el último día. La plataforma sigue abierta y van a reiniciar las clases. Esperamos que el 2 de marzo. Tienen una semana de vacación, pero no les olvide practicar las palabritas diarias, ¿verdad? 5 diarias era la meta. Sí, gracias. 5 palabras. No vaya a ir para otro grupo. See you later. Ok, esperemos que me favorezcan con este grupo otra vez. Sí, sí, okay. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Bye-bye. Thank you so much. Bye. Nice to meet you. Un saludo, compañero. Nos vemos. Adiós a todas. Bye.